Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional dio el visto bueno al decreto de aprobación para el pago del incremento de recursos adoptados en la resolución número 248 de la Asociación Internacional de Fomento del Banco Mundial. Veamos de qué se trata. El decreto aprobado este martes en la Asamblea Nacional le permitirá a Nicaragua hacer un pago de acciones por el orden de los 233.515 córdobas o su equivalente en dólares ante la ventanilla de la Asociación Internacional de Fomento, AIF, del Banco Mundial. Esto para garantizar el poder de voto de este país como receptor de recursos en futuras gestiones de financiamiento con dicha entidad. No es la cantidad de recursos que se están invirtiendo, sino es el poderoso mensaje político que manda Nicaragua a todos los organismos internacionales. ¿Por qué Nicaragua es miembro de estos organismos internacionales? Porque estamos comprometidos con nuestro pueblo a seguir combatiendo la pobreza y la pobreza extrema. Y aunque el esfuerzo fiscal de las y los nicaragüenses ha sido sumamente importante para lograr este objetivo, también son importantes los recursos de la cooperación internacional. Continuamos teniendo desafíos en los que la AIF nos sigue brindando acompañamiento a través de préstamos y donaciones. Con esta iniciativa de decreto tenemos la oportunidad de seguir abonando al fortalecimiento institucional de la AIF y mantener una sólida participación como país prestatario ante dicho organismo financiero, lo que a su vez servirá como herramienta para acceder a soluciones financieras rentables, así como el aumento de la colaboración en gestión de fondos para riesgos y la ejecución de más programas y proyectos impulsados por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Y es que el cumplimiento de este instrumento internacional le ha permitido a Nicaragua desde el año 2007 registrar un acumulado de 33 préstamos de financiamiento ante el Banco Mundial para la ejecución de programas sociales que se traducen en 847.1 millones de dólares en préstamos. Si a esto nosotros le sumamos los 657.4 millones de dólares que también hemos podido canalizar, pero por la vía de donación, desde el año 2007 hasta el año 2023, nosotros hemos canalizado más de 1.500 millones de dólares por parte del Banco Mundial. El decreto de aprobación recibió el respaldo de todo el hemiciclo con 91 votos a favor. Nicaragua tiene como fecha límite hasta el 20 de septiembre de este año para hacer efectivo el pago de las acciones ante la AIF del Banco Mundial. Gualquiria Chavarría, Voz TV. Nos vamos a un corte comercial, enseguida volvemos.